estén muy muy bien, bienvenidas a un nuevo video, bienvenidas sean a este su canal. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que me estén viendo y a la hora que lo estén viendo, bienvenidos sean, gracias por estar aquí en estos momentos mirando este video. Chicas, pues como pudieron ver ya desayunamos, estoy haciendo huevito con salchicha, ahorita ya van a ser las 12 del día y apenas va a comenzar mi día. Si eres nuevo o nueva por aquí, pues soy ama de casa 24/7. Tengo dos princesas, una de 10 meses, que ya va a cumplir 11 meses en unos días, y otra de 8 años, bueno, 7 años, que ya va a cumplir 8 años. Y pues aquí van a encontrar un poquito de todo, van a encontrar rutinas de limpieza, rutinas de organización, cómo cuido yo a mis niñas, recetas de comida que voy a estar subiendo más seguido porque me han estado pidiendo más recetas. Por si ahí en sus casitas a veces no tienen qué hacer de comer, pues a lo mejor una de mis recetas pues les guste o se les antoje y ya las puedan realizar. Y ahorita ya me lavé la cara y ya la tengo hidratada, ya me eché cremita y me voy a estar haciendo mi maquillaje del día, el básico, el que siempre me hago porque tengo que ir a recoger a mi hija. Entonces me voy a apurar, mi hija está dormida todavía, voy a dejar que duerma un poquito más porque pues aunque no quiera despertarla, se va a despertar cuando la ponga en la carriola para ir por Allison. Antes de todo me voy a estar poniendo mi primer, yo uso este de Mary Kay, me encanta porque ya trae su protector solar y la verdad que te deja la cara súper súper lisita y muy bonita. En lo que hace efecto me voy a estar haciendo lo que es mi ceja porque no me gusta ponerme luego el maquillaje. Siempre espero a que el primer absorba, que mi cara absorba el primer y ya de ahí me pongo lo que es el maquillaje. Yo uso esta crema, es crema correctora de color que te trae protector solar también incluido y me gusta bastante porque es muy ligera, no es prácticamente maquillaje, simplemente es crema con protector y trae color y me gusta bastante, es de Mary Kay, se las recomiendo muchísimo. Yo la aplico y yo siempre, mis brochas son mis manos, oigan, me encanta, siempre. Siempre utilizo yo mis dedos para ponerme lo que es el corrector y el maquillaje. Listo, chicas, este es mi maquillaje de diario, lo básico y lo único que me pongo todos los días. A veces cuando tengo chance, a veces que no tengo chance ni para maquillarme. Así que demos inicio a este video, chicas, espero y les guste y las motive allá en sus casitas. Así que comencemos. Thank you.
Ya recogí la casa, como pudieron ver, ya está limpia y nada más me falta ahorita lavar los trastes que tengo sucios y voy a estar limpiando la estufa, pero más al rato, ya que haga las hamburguesas, porque ahora les traigo la receta de hamburguesas. Voy a estar haciendo, a mí me gusta hacer la carne, yo prepararla, no me gusta comprarla las que ya están hechas en el súper, porque siento que es carne ya súper congelada de tiempo. Y no sé, no me gusta, prefiero yo prepararla y yo hacerla. Así que la sala ya la tenía recogida y les voy a mostrar. Vean, ya tenía yo recogido y ya Mía, ¿por qué se le baja? Ahí está. Y Mía ya, o sea, ya tiene ahí sus juguetes y ya está jugando y ya me hizo un desorden en el piso, pero pues ni modo. Así es cuando tenemos niños chiquitos, no nos dura la casa limpia. También quiero barrer mis escaleras porque están súper sucias. Ahorita les voy a estar mostrando. Pero quiero aventajar a preparar la carne porque Alison pues ya son las 2 de la tarde, ya quiere comer. Y la lavadora la tengo, chicas, ir a todo lo que da lavando. Les voy a mostrar también lo que voy a estar lavando para que se motiven, ya saben. Así que empecemos a hacer la carne de hamburguesa. Les voy a estar diciendo los ingredientes y cómo es que yo la preparo. Bien, chicas, pues ya acabamos de lavar los trastes y aquí tengo ya la carne para prepararla. Son 1 kilo de molida mixta, puede ser pura de puerco, pura de res o puede ser mixta, sea ya tu preferencia. Y yo voy a estar utilizando lo que es cebolla y cilantro. Por lo regular yo uso perejil, pero no encontré en la tienda, así que le voy a estar poniendo cilantro y cebolla finamente picada. Le voy a echar lo que es sal para sazonar la carne, para darle sabor, pimienta. Le voy a estar poniendo también lo que es mostaza y katsu a la carne. Y también le voy a estar poniendo un huevo, ajo en polvo. No uso pan para empanizar, entonces voy a estar utilizando lo que es galletitas saladas muy bien trituradas y voy a revolver para terminar mi carne. Que quede todo muy bien revuelto y de ahí hago lo que son las bolitas. Aproximadamente me salen entre 10 a 12 bolitas, algo grandecitas. Yo utilizo el plato y la bolsa como para hacer la ruedita y ya al final me pongo a darle la forma bien de círculo y las guiso.
Voy a estar haciendo también papas fritas. A mí me gusta hacerlas igual natural, no me gusta empaquetadas que ya nada más las puedes freír. Voy a estar haciendo lo que son tres, nos va a ajustar súper bien para mí y para Allison por el momento, porque pues vamos a comer yo y ella solas nada más. Pues así quedó nuestras hamburguesas. Allá está mi niña Allison comiéndose la suya. Así que provechito. Espero y les haya gustado la receta como yo la preparo. La verdad salió súper rica. Es por el Día de las Madres. ¡Wow! ¡Chispas! Miren, una flor me regaló Allison. ¡Qué bonita! ¿Qué más viene? ¡Wow! ¡Qué bonito! Miren lo que me regaló Allison. ¡Te amo, mamá! ¿Y qué más viene? ¡Ay, esta paleta de corazones! ¡Wow! ¿Qué más? ¡Dinero! ¡Oh, my God! ¡70, 80! Miren lo que me regaló mi nena. Muy bonito. Gracias, mi amor. Ya tendimos la ropa de Mía, es todo lo que alcanzamos a lavar. Ya van a ser las 8 de la noche. Perdón. Ya van a ser las 8 de la noche. ¿Y qué creen? Yo me dormí un rato por la tarde. Acabé de hacer de comer. Me acosté un rato con Mía porque no me siento bien, chicas. Me va a pegar la gripa, yo siento. La mañana no estaba tan bien, no dormí muy bien. Como pudieron ver al principio, no dormí bien y comencé el día bien. Dije, no, tengo que grabar, aunque no me sentía bien, pero hice eso a un lado y ya me puse a hacer mis deberes, lo de diario, pero ya, o sea, me dormí un rato y me levanté y me dio el bajón completamente. Traigo mi cubre, no me lo he quitado. Porque me lo quité solamente en ratos, pero cuando me acerco a Mía me lo pongo porque no quiero enfermarla. Anteriormente ya está enferma ella y ella es de hacerle nebulizaciones y yo no quiero eso, la verdad. Es muy cansado y estarle dando el medicamento y más ahorita que ella es más grande y no se está quieta, no se deja, entonces... No se le ha quitado ya la tos, pero no quiero que le dé gripa esto, no quiero. Por eso es que lo traigo. Vino mi esposo y le di de comer y me dijo, pues si te sientes mal, pues ya para. Yo cuando llegue, pues te ayudo a trapear, porque pues no trapeé, simplemente limpié mi casa, lo básico. Y estuve echando la lavadora de Mía, porque pues a ella la cambio más, la cambio como unas 3-4 veces al día. Y es la que más ropa sucia me hace. Entonces, chicas, pues este video hasta aquí lo voy a estar dejando. Espero y me comprendan y me entiendan. Espero y también les guste este pequeño vlog que les grabé de mi día de ahora. Ya saben, no todo el tiempo va a ser lo mismo o con las mismas energías. Hoy andamos bajas.
Y pues les quiero dar las gracias infinitas. Si te quedas hasta aquí, estás viendo esta parte del video, te quiero agradecer bastante el hecho de que estés aquí viendo y tomarte un poco de tu tiempo para mirarme, para ver mis videos. De verdad, se los agradezco bastante. Vamos muy bien, ya casi llego a mi meta. Y a los nuevos que se van suscribiendo, gracias infinitas también. Ahí estoy yo con ustedes también. Si tienen su canal, apoyándolos. Pues soy ama de casa igual que tú, lo más probable. Y ustedes saben que a veces andamos para arriba y para abajo. Yo las pongo en mi tele y yo dejo que corran. Yo dejo que corran los videos y los comerciales, todo. Yo ando haciendo mi quehacer y no las estoy viendo, pero las estoy escuchando. Y ya cuando yo agarro mi teléfono, si puedo darles un comentario, se los hago saber, se los hago llegar a sus canales. Pero igual infinitamente gracias por todo su apoyo, la verdad. Y nos estamos viendo en un próximo video. Espero grabarles otro más, ya que me sienta un poquito mejor y que el video esté un poquito también más largo. Y sin más que decir, chicas, pues nos vemos. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video.